¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! Estamos aquí porque le queremos dar la sorpresa. Vamos a hacer una sorpresa. ¡Saludos, chicos! ¡Estamos bienvenidos! Oh, me estoy tomando la cama de la tarde porque la Claudia ahora mismo está de colonias. Bueno, yo creo que ya estará recogiendo para venir a casa. Tenemos muchas ganas de pegarle un estrujón así. ¿Cómo sí. le vas a pegar el estrujón tú? Bueno, le voy a dejar con así, las marcas. Con las marcas. Pero mirad a quién hemos preparado para hacer una sorpresa. A la Claudia, increíble. Bueno, chicos, os voy a explicar lo que tenemos para hacer la movida, ¿vale? Bueno, os lo iba a explicar yo, pero lo quiero explicar a Gisela. Aquí tenemos unos putos de pulpo y diréis, ¿para qué los va a utilizar? Pues, en estos de aquí, pondremos unos cuantos botecitos y un paquete lo dejaremos sin vaciar los potenciantes. Entonces, estos potecitos, el grande se quedará sin, y los pequeñitos... Que les acordaremos nosotros con varias purpurinas, le pondremos una cuerda y servirá de cordilla. Oh my God. Y también esta hoja la partiremos, cogeremos otra hoja que les tengo por ahí. Entonces, haremos una nota muy pequeñita y la pondremos en cada una de estas redondas. ¡Qué bueno! Si queréis ver este vídeo, ¿cómo fuimos a elegir estos potes? Porque queríamos coger un pote como de grande primero. Queríamos coger un pote así de grandillo, papá. Tenemos 3 paquetes y eso mide 1,20 m. ¿Y dónde pueden ver este vídeo, por favor, please? ¡Pueden ver aquí! ¡Oh, my God! Unicornios. Y emojis con lobe. Pues bueno, papá, vamos a empezar, ¿no? ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Un momento de todo! Reservaros el día. Porque haremos una cosa súper chula. Oh, habrá regalos para todos. No lo digas más, please. Te lo dijiste un día. Secreto. Vamos, chicos, a ver esa pedazo de sorpresa que vamos a preparar. Es que no sé por dónde empezar. Porque es que le va a encantar. Mira, esto se abre muy fácilmente. Y vamos a ponerlos aquí. Atención, tenemos aquí las notas. Hola, Claudia. Te hemos echado mucho de menos. Oh, my God. Se va a poner súper, súper emocionada, ¿eh? Sí. Vamos a mirarlo, así se verá. Ah, con las voces estas que ponen las botellas de los barcos. Sí, las botellas de los barcos. Oh my God. ¿Esto no lo podrá abrir nadie? Es un secreto de los secretos. Suscriptores y de los otros. Podremos abrirlo aquí unos 10 años. ¿Te imaginas? Si llegamos a los 100.000 likes, esconderemos este pote en un sitio de nuestro jardín que tenga tierra. Y lo dejaremos ahí para el resto de la humanidad. Por eso seremos los piratas modernos. Chicos, mirad el azul dentro del botecillo. Oh my God. Se ha quedado ahí. ¿Está ahí? Ay, miradla. ¿Veis algo blanco? Dejad en los comentarios si veis algo blanco, no, pero será imposible, ¿no? Amarillo, green. ¿Ves? Ay, yellow. Yellow. Súper chulo. Chicos, como me ha quedado un poco de papel aquí suelto, voy a escribir la nota. Segunda nota, te queremos mucho. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Mirad qué color mágico. Potes que hicimos el otro día, mirad qué guapos quedaron, ¿eh? Quedaron así de guapos. Este es chulo. Este se mezcló, mirad, pero aquí se parece un sol. Como una forma súper, súper, súper chula. Hola, pero mira cómo ha quedado. Hola, madre mía. ¡Este suelo! Mis pantalones. El suelo verde. Vamos por la última nota. ¿Pone? ¿Habéis encontrado la llave mágica? Claro que sí. Se pone súper, súper contenta. ¿Quién encontrará este tesoro? No sé. El próximo que vivirá en esta casa. No, por la calle no quiero esconderlo, ¿eh? Cerramos el tapón. El pote mágico. Mira. ¡No, no! ven. Vuestro canal, ¿dónde está vuestro canal? Aquí. ¿Y el tuyo, Alma? ¿Hacemos un canal para el alma o no? Y haremos un canal del alma, entonces la llenaremos toda purpurina.
¿A que sí es meta? Que le gusta mucho la purpurina. ¡Será un arcoíris! Algunos centímetros más tarde... manualidad más guapa ha preparado la Giselle para Claudia. Mirad, aquí está este de aquí, aquí está este de aquí, aquí está este de aquí. Lo tiene que repetir, ¿no? Este aquí, y aquí está este aquí, y aquí tiene, está todo su grupo. Pues venga, vamos. Pote, manualidad, cuerda. ¡Tachán, chicos! Uy, uy, uy. ¿Lo dejaremos aquí hasta que venga Claudia o no? Sí. Nos escondemos. Le hacemos un susto. Sí. Venga, vamos. Alma, ¿te vienes o no? ¡Corre, Alma! Mira, mira por esta. ¡Corre! ¡Corre por esta! Chicos, ¿sabéis que se ha hecho una selva? Se ha hecho su camino. Don, 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 don. Tiene aquí su escondite. ¿Tú crees que nos habrá echado de menos? Hombre, sí, porque es nuestra familia y siempre estamos al lado. Y seguro que... es que los echará de menos, que sí. Bueno, y cuando vea la sorpresa que le hemos preparado... ¡Es súper chula! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Y Alma! ¡Corre, vamos! ¡Atención! ¡Atención! Chicos, estamos aquí porque le queremos dar la sorpresa. Mira, mira, este es el escondite del Alma. ¡Oh, mira qué agujero que ha hecho! Y mira qué agujero que ha hecho la Alma. Oímos la puerta. Sorpresa. Vamos por aquí, corre, 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 corre. ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Hola, Claudia! ¿Qué tal? ¡Oh, my God! ¡Oh, my Dios! ¡Mira la Giselle! ¡Mira la Giselle! ¡Oh, my God! ¡Mira la Alma! ¡Mira la Alma! ¡Claudia, cómo te lo has pasado! ¿Sabes qué? ¡Te tenemos una sorpresa! Llegamos a casa, te lo enseñamos, ¿a que sí? ¡Oh, my God! ¿La pasa bien o no? ¡Sí! Alma. La Alma es más alta que Mireia. Alma, que yo no me he ido. ¡Vamos, vamos! Sí, Claudia, te estamos echando mucho de menos. ¡Ven aquí, que te pego un abrazo muy grande! Bueno, ¿no te hemos dicho que tenemos una sorpresa para ti? ¡Se va dentro de casa a buscarla! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Te van a portar bien! ¡Que se os escapa la Claudia! ¡Oh! ¡La estoy aguantando! ¡Calma! ¡Calma! ¡No! Mamá, que estoy aquí puesta y no puede pasar. ¡Me la voy a llevar al comedor! ¡Vosotros tenéis una sorpresa, va! ¡Vosotros traemos! ¡Estás preparada! ¿Estás preparada, Claudieta? Y aquí tenemos la puntuación para de bien que lo hagas, te vamos a poner de 1 al 10. Y si tienes un 10, podrás abrir esto que contiene tres mensajes que son secretos y explican dónde está el tesoro mágico. Porque somos los piratas modernos. ¡Piratas modernos! Silencio, que he escuchado ruidos. No he escuchado ruido. Por aquí abajo, mira, ¿ves? He escuchado ruidos, ¿ves? Hay un pirata. ¡Pirata! ¡Hello! ¡Hola! 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 Y sale por ahí. En realidad tiene mucho sueño. Sí. Tiene mucho sueño, cuando tiene mucho sueño se mete aquí debajo para estar tranquila. Bueno, yo creo que este tesoro me lo voy a quedar yo, ¿eh? Adiós. ¡No! Sí. ¡Adiós! ¡Claudia! ¡Oh, lo que acaba de hacer! Acaba de tirar toda la purpurina. ¡Adiós! ¡Yo voy a tirar esto por toda la casa! ¡La Claudia! ¡Para que sea mágica! ¡Claudia! Chicos, mirad, mirad. ¡Oh! ¡Giselle! ¡Mira! ¡Que ha terminado! ¿Qué puntuación le podemos dar a esto?
Claudia, ¿la has hecho? Chocala. Es que la ha hecho muy bien, Claudia. Le damos un 9. Le damos un 9. Y si esto lo hace bien, tendrás el 10. Pues vamos, vamos, a ver cómo lo hace. Soy el muñeco de las tijeras, voy a cortar esto. Chicas, es que estamos viendo ya, pensando ideas para el cumpleaños de Lichelle, porque tiene que ser súper, súper divertido. Estamos viendo el del año pasado. ¿Dónde lo dejamos, chicas? Aquí. Para que lo podáis revisar, pero el de este año va a ser... Oh, es súper chulo. Bonito. ¡Quién vino! Chicos, espero que este año tengamos unos cumpleaños de Lichelle, de Claudia, de Mireia, de Alma, que están durmiendo. Ya mismo viene mi cumple. Pues nunca lo celebramos. Dejad en los comentarios a ver si sabéis cuál es mi día de mi cumpleaños. A ver si lo adivináis. El... ¡No, no, no! ¡Una semana! Nos lo tienen que decir los suscriptores. ¿Una semana? ¿En serio? No, bueno, falta un poquito más. ¡Poquito más! La Mireia cumple 43 años. No, 43 no, pero a ver si adivináis cuántos cumplo. 18. ¿18 o 19? Que le estoy haciendo la pelota. ¿18 o 19? Pues chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un poco más resumido porque estamos probando muchas cosas que os van a encantar. Y el próximo vlog sí que no os lo perdáis porque va a ser algo de locura, increíble, os lo vais a pasar genial. O sea que quiero muchos, muchos, muchos likes para este vídeo, ¿a que sí, chicas? Para que nos motivemos a tope. Contra más likes y más buenos comentarios tengamos, más nos motivamos y más nos esforzamos de hacer buenos vídeos. Y chicos, os queremos muchísimo, os mandamos un gran... ¡Besa! Un gran... ¡Abrazo! Y nos vemos en el siguiente...